demostrado a nuestros hijos a través de esta marcha de silencio con el grito más ensordecedor tal vez, el que no habla diciendo que Villa del Rosario está a favor de la vida. No es fácil para ninguno de nosotros dejar 20 minutos de nuestro tiempo, nuestras familias, una sobremesa, así que sé y valoro mucho, valoramos este grupo que tuvo la iniciativa, pero no somos nosotros solamente los que le decimos sí a la vida. El martes y el miércoles se va a definir la ley. De la única forma que podemos acompañar a esas personas que están indecisas, que son 30 representantes en el Congreso, es a través de la oración. No nos queda otro medio. Así que a todos le pedimos que hagan una oración desde el corazón, desde hoy hasta el miércoles, para ver si podemos hacer entender ese corazón, tal vez, que está confundido, que la vida hay que apostarla siempre, en todas las formas. Y ese es el mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos. Lo repito muchas veces porque me parece que nuestros niños necesitan saberlo mucho desde nosotros, que estamos acá, y que no es poco. Así que gracias por venir, muchísimas gracias, y bueno, y a rezar hasta el miércoles. Gracias.